Joder, yo he visto una peli y una además que tenéis muy buen rollo y demás, que llevo rato fuera viéndoos y demás. Digo, joder, se la han pasado teta rodando esto. O sea, y me estaba dando una envidia tremenda. ¿La habéis rodado todos juntos? ¿O habéis hecho los takes por separado? No, puedes quedarte tranquilo que ha sido por separado y no hemos tenido. Hubiera sido. Lo hemos hablado. Yo creo que Universal, de forma muy inteligente, decidió no juntarnos. Para aguantar. Sí, por el bien del producto. No, los de los bares de alrededor se han quejado bastante de lo de los bares de alrededor del estudio de doblaje, de no haber ido todos juntos, porque al final vas tú solo y solamente te tomas uno o dos pelotis. Pero si vamos todos juntos, no, pero yo algún día llegué y seguía en el bar de la sesión anterior. Sí, empalmó ya. Sí, sí, ves mi personaje. Hay escenas en que mi personaje se emborracha, en otras come setas. Bueno, no todos, ¿no? Pero ellos se ven como fingen. No, es un preparatorio para eso. Claro. Monaguillo está, y está aún en el. Está aún en el personaje, te va a pasar como al de Tarzán. Es roto el nadar. Esto es el método, no puede ser. Sí, sí. Pero supieron elegir bien los perfiles. Para los personajes, el perfil de Hunter, el perro de Cima, que es un perro así, que no le gusta mucho lo que viene siendo la vida y el trabajo. Y entonces lo hicieron muy bien. El perro abandonado, que como ya hemos dicho, pues artista no está pasando su mejor momento. Y Susi, que es una perrita muy lista y muy así. Y ella, pues, él es y yo. No, pero en serio, ¿cómo escogieron para esto? ¿Cómo surgió? Pues supongo que las primeras opciones no podían y entonces ya nos llamaron a nosotros. Esto sí, ya sabes que funciona así. Los buenos estaban ya haciendo cosas. O a lo mejor llaman a otro que quiere cobrar más y luego... Claro, nosotros somos cuadrilla de dobladores, vamos con una furgoneta. Hoy te doblamos... ¿Qué hay que doblar? Hoy te doblamos una película y mañana te hacemos una mudanza en Bravo Murillo, ¿sabes? No pasa nada. Joder. Pero yo creo que está, ahora en serio, están muy bien elegidos los perfiles. Yo, viendo lo que he visto de la película, que todavía no la he visto completa, Suena muy bien y yo qué sé, tienen espíritu. Para... Yo creo que esos perros han cobrado vida con nosotros, lo que les hemos aportado, ¿no? Y eso es bonito. Yo he visto un poco la americana y como no hablo inglés, no lo disfruto, pero el trailer este, pues sí que Santi hace que ese perro, y el perro bonachón, el perro así, y el gran danés que hace cimas también, y era también así pispireta, no sé, lo veo, el mío gamberro. Está muy chulo. ¿Qué has hecho en la pausa? Eso, es olvido. ¿Qué te has tomado? No sé, ¿qué he hecho en la pausa? No lo sé, un pelo, tío. Un pelo. No. No vengo. Hoy estoy bien, no me he tocado. No te has encontrado ningún gnomo por el camino. No. Debe haber desayunado con los cruzados. El espíritu del Chihuahua, tío. ¿Sabéis que esta película, de películas rodadas con animales, es la primera que ha recibido categoría R? ¿De? ¿R? Sí. ¿Eso qué es? R quiere decir que cualquier persona menor de 17 años tiene que ir acompañada de un adulto. Ah. Es la recomendación, no es obligatorio, evidentemente, pero... Como los antiguos dos rombos. ¿Y qué hace el adulto cuando lo acompaña? Los dos rombos ahora es la categoría X, pero... Fíjate, eso es por el lenguaje. ¿Sabes? Sí. Porque en realidad creo que los valores que enseña son muy fácilmente entendibles, reconocibles, aplicables y creo que cualquier persona se lleva de esto, aunque hablen así y también hablen sin tapujos de cosas, porque igual que los perros pues, se comportan con las libertades, bueno, pues si tienen que fornicar, si tienen que hacer lo que sea, y eso es lo que se traslada ahí, con un lenguaje que, claro, adulto, que sirve para definir esas acciones. Pero no creo que sea, o sea, lo que digo es que no hay ningún ejemplo nocivo en la película para que alguien piense, esto no lo veas, que le puede llevar a... Un niño va a aprender más y se va a divertir más, o sea, va a aprender más que con Bob Esponja, eso está claro, pero se va a divertir a lo mejor igual, pero yo creo que lo que está diciendo él, y antes decía Santi, de los valores que tiene la película y cómo podemos ver de otra manera
las mascotas y cómo podemos llegar a pensar de que ellos en su mundo, en su cabecita, también sufren, también pasan cosas y también quieren conseguir lo suyo y también buscan el cariño, ¿no? El cariño, y es lo que en esta película los personajes al final están faltos de cariño, y el personaje principal de Santi Villar, pues el pobre está triste y nosotros le vamos a ayudar y vamos a hacer una venganza, y es una road movie donde vamos a cometer ahí a ayudarle a eso, pero somos buena gente, buenos perros. Sí, pero a mí no me vuelvas a oler el culo que lo has intentado dos veces. Bueno, pero eso, pues, lo que sí que es cierto, no es una película infantil, pero hay películas, dijéramos, productos más para niños que tienen mensajes mucho peores. La Bella y la Bestia. O más diluidos y menos suficientes, a lo mejor. Exactamente, que yo creo que lo que se explica y de lo que habla la película, independientemente del lenguaje y de que haya cosas que puedan ser transgresoras para depende de qué espectadores, están muy bien. Escuchad, si que nosotros, mira lo que hemos disfrutado, Marco, acordáis de Marco, que era un niño con 6 años que va a buscar a la madre, que la abandona y se va a buscarlo con un mono. Pero que hacía algo, eso era una bajona. Por eso te digo que eso es una bajona, todo una bajona. El Heidi Bambi, que en el minuto 3 matan a la madre. Si que eran todo tortazos. Jackie nunca. Todo eso, madre mía. Son traumas. Son traumas. Mi amiga Clara en silla de ruedas. Madre mía. Yo, sin embargo, crecí viendo a Bud Spencer y Terence Hill. Y mira qué bonito. Mira, los valores del cúmulo de virtudes. No te recomiendo una peli, recomendaba eso. Dile, ¿cuál es? The Old Laws, que ya va a tener, tiene tres partes. Está muy The bueno. Old Laws. Sí. Está bueno, luego es cuando vale. Para no los virus. Vale. ¿Conocéis a Quentin Dupieux? Ya yéndonos por... ¿De quién? Quentin Dupieux. Mister Oiz, ¿os acordáis de un anuncio de una marca de pantalones que había un bicho amarillo que hacía cinturato? Sí. Hay una famosa canción suya que sale en la película. Y es que hay un momento que es Quentin Dupieux total. Pero ya la pregunta no tiene sentido. No tenemos el referente. No sé quién es Quentin Dupieux. No, pero buscad. Pero lo vamos a buscar. Porque... El rollo de la peli, el absurdo, incluso el lenguaje y todo, es muy eso, buscarlo porque vas a echar una buena risa. No, pero te abrumaría la de cosas que no sabemos. No, no sé, claro, te sorprendería. ¿Vosotros tenéis mascota vosotros? Sí, la tenía que haber traído. Ahora lo estaba pensando. Digo, ¿por qué no me he traído a mi perro? Sí, para que si vuestras mascotas hablasen como las de la película. Ay, a mí me encantaría saber si mi perro me ve como su madre o como su esposa. Es una duda que siempre tengo en la cabeza. Me gustaría saberlo. Yo creo que él es su mejor amiga, ¿no? Yo creo que me ve como su mujer. Sí, pero ¿por qué? ¿Porque te hace así el Rockefeller? No sé, porque es como muy territorial. No sé. Es un perro machista. Yo siempre he pensado que era como más esclavo o algo así. El director de la peli, del doblaje, ha dicho que esta peli es un poquitillo como Cuenta conmigo, más mezclado con Virgen a los 40, Resacón y todo esto. Yo creo que ese tío no tiene ni puta idea de lo que ha dicho. Cuenta conmigo, yo sin saber que lo había dicho, Cuenta conmigo siempre la digo. Me recuerda mucho a... El plano de tren, por supuesto. Claro. Ese es copiado total. Pero claro, sí, es un... También puede ser los Goonies, también puede ser cualquier película de un grupo de amigos que se meten en un viaje, ¿no? Resacón en la vega. Pues sí, bueno, luego, claro, tiene esa parte de la... Mala, ¿verdad? Bueno, que los amigos se comportan sin cámaras. Las bocas se mueven digitales. Me imagino que os han puesto los fragmentos para hacerlo además. ¿Os han exigido algún tipo de timing y demás? ¿O esto es nada? Se mueve digital, encima es en inglés, tampoco hace falta exigirnos tanto. Sí, simplemente que cumplas el tiempo de. Y además, ten en cuenta que además los perros también corren, saltan, todo ese jadeo, la manera de. Bueno, si vienes cansado, si vienes todo eso, claro que lo. Sí, sí. No, es exigente, aunque luego te lo coloquen un poco, ¿no? Luego lo pueden colocar un poco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, es que eso no ha entrado en boca. Esa es la frase favorita de un director de doblaje. No ha entrado en boca. ¿Qué va a hacer? ¿Entendido ahora? Pensé que era primera vez que dobla. Esa es la frase favorita. La expresión en
boca, se oye ya mucho, porque también están los cocineros, también están los hombres. No, los cocineros dicen rompe en boca. No, porque luego también no pongas en boca en los programas de Manujero, no pongas en mi boca lo que no he dicho. Entonces la expresión en boca se está utilizando demasiado. Y Lola Flores decía, una mentira cuando sale de mi boca se convierte en verdad. Cuidado, cuidado, eso. Cuidado, muy bueno. Pues estas son las referentes. No, no, Ridley Scott. Ya por último. ¿Sandra Vergaza? No, jamás. Ya que hay tres referentes y sin desvelar el cameo que hay en la peli, que ni siquiera sé si lo sabéis, es un camellillo. ¿Qué? ¿Hay un camellillo? Sí. Rajoy. No. ¿Rubiales? ¿Rajoy? ¿Rajoy? El actor de el marido de Meg Ryan, ¿cómo se llamaba? Meg Ryan. ¿Cómo se llamaba? ¿El de Chip Prodigioso? Dennis Quaid. ¿Cómo era? ¿Dennis Quaid? Dennis Quaid. Claro, he hecho muchas películas sobre perros y tal. Entonces, ¿cuál es vuestra película favorita sobre perros? Porque yo tengo la teoría de que se diga la película que se diga, esta película se viola, esa película. Socio y sabroso, lo que iba a decir yo. Cómo saltaban las babas del perro. A ver, otra. ¿Qué? Hombre, estaba. Yo creo que mi serie favorita es Rex, el perro policía. No sé si la habéis visto. Rex saltaba por una ventana. Rintintín, imagínate. Hombre, yo también estaba con esta película así, una especie de. Que era también una especie de La dama y el vagabundo, o Panky, ¿no? Joder, es que te la vidrias. Es que es eso. Es ventilarse de la media vagabunda. Sí. Rumbársela directamente. Una revisión. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? ¿Lo has visto? Sí, anoche, me pusieron ayer. ¿Ayer la viste? Sí. Y sí, nos salimos con dolor de barriga porque fue. ¿Llorasteis un poco también? ¿Hay momentos de llorar? Al principio dije, jolín, esto creo que iba a ser más adulto. Y cuando veo la caña, porque tiene unos ojos muy tiernos el perro. Y dije, joder, no. Qué pena. Por ahí. Y en verano que había tantos anuncios de abandono de animales y demás, y no. Y para lo que decías, por ejemplo, uno de los mensajes que viene, va por ahí. Sí, hombre, es que sin amor no se hacen buenas comedias. Si los personajes no se quieren, todo eso del odio y ser más punk y más secreto que nada, tuvo su época, pero no. Tiene que haber algo detrás. Pues chicos, mil gracias. Vale, gracias.